Hola, hola gente bonita, ¿cómo estás? Bueno, espero que se encuentren súper bien. Este videito va a ser bien cortito, pero va a ser uno de los videos más importantes que yo haga, así que préstale mucha atención. Una pregunta que yo me hago hoy, ¿por qué engordamos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué engordamos? Y no quiero hablar de que engordamos porque estamos comiendo más de la cuenta, engordamos porque estamos comiendo mucho ultraprocesado, engordamos porque estamos comiendo tanto carbohidrato que se convierte en grasa en el estómago y eso hace que nos engordemos. Vale, eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué estamos en esa situación? ¿Por qué estamos comiendo desenfrenadamente? ¿Por qué no nos percatamos de lo que estamos comiendo? ¿Y por qué comemos sin ni siquiera tener hambre? ¿Sabes por qué? Porque comemos por ansiedad, comemos cuando estamos tristes. Comemos tanto cuando estamos desilusionados, cuando parece que nuestra vida ya no vale nada, cuando parece que nuestra vida ya no tiene sentido y entonces nos dedicamos a comer. Yo no sé por qué proceso estás atravesando tú, yo no sé por qué momento estás pasando, yo no sé qué ha pasado en tu vida y qué traumas has tenido y qué sufrimientos has tenido, yo no lo sé. Pero si algo sé, es por los traumas que yo he vivido, es por el sufrimiento que yo he atravesado. Yo era una mujer que lo tenía completamente todo a los 30 años. Era una mujer completamente realizada, con un hogar maravilloso, con una hija maravillosa, con un esposo maravilloso, con una casa, con una profesión, con un futuro maravilloso. Y de un momento a otro me quedé sin nada. 30 años de mi vida en blanco. De un momento a otro lo perdí todo. Salí de casa con una niña de 8 años, que es, bueno, el tesoro más grande que yo tengo. Me quedé sin trabajo, sin familia. Pero ¿saben qué? ¿Saben algo que sí conservé? La esperanza. La esperanza de que para mí iba a haber algo mucho más grande. La esperanza de que iba a vislumbrar un futuro mucho más grande en mi vida. Con mi hija de 8 años me vine a España. Aquí en España me acogió mi hermana. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta ser mantenida. Yo me propuse una meta. Yo dije, antes del año tengo que tener mi carnet de conducir porque yo no sabía conducir en Colombia. Antes del año tengo que haberme comprado mi coche, como se le dice aquí en España, o carro, como se le dice en Latinoamérica. Antes del año tengo que ser indefinida o fija en un trabajo. Y antes del año tengo que estar independiente en una casa bonita. Y me levantaba todas las mañanas pensando, necesito esto, esto y esto, porque voy a darle un futuro grande a mi hija, porque voy a ser un ejemplo de superación para mi hija. Y todas las mañanas me levantaba pensando en todo lo que yo necesitaba y cómo lo iba a lograr. Armaba estrategias, salía de la casa en búsqueda de soluciones. No me quedaba en casa sentada comiendo, no me quedaba en sedentarismo en casa. No, yo salía a buscar soluciones a mi vida. Yo sabía que en esa búsqueda iba a encontrar lo que tanto yo necesitaba. Encontré un trabajo en una hermosa empresa. Saqué mi carnet de conducir, compré mi coche, me vine a esta casa independiente con mi hija. Antes del año lo tenía todo. Pero porque nunca bajé la guardia, porque nunca me di por vencida, porque nunca me di por derrotada, porque nunca me di por fracasada. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas con tu vida. Que te levantes, que te pares, que pienses que eres una persona valiente, que pienses que eres una persona que tiene fuerzas para seguir luchando. Yo no sé si tienes un motivo por quien luchar, si tienes hijos. Si tienes familia, ¿por quién luchar? Pero levántate y lucha. Tengo muchos mensajes que me dicen, estoy con 20 kilos de más por depresión. Y yo te digo en esta hora, salte de allí. ¿Sabes qué? La ansiedad es un miedo que se crea en la mente, pero tú tienes el poder de controlar tu mente. No dejes que tu mente te controle a ti, tú controla a tu mente. Y todos los días levántate con ilusión, todos los días levántate con fuerza, con motivo. Estás en el reto para perder peso. Pues levántate con ilusión, levántate con entusiasmo. Haz las cosas que te digo que hagas y lo vas a lograr como muchas mujeres lo han logrado. Pero no te quedes allí postrada, no te quedes allí derrotada o postrado o derrotado porque hay hombres en esta situación también.
Yo quiero decirte algo en esta hora. No sé si tú creas en Dios o no creas en Dios, no lo sé. Pero si crees en Dios, aférrate a Él. Si crees en Dios, pídele que te ilumine. Porque yo, si algo tengo que agradecer, es a mi Dios. Porque sola no pude. Yo sola no podía. Y si alguien se merece toda la gloria y toda la honra, es el Señor, quien me ha sacado adelante. Así que te digo, levántate y ve a por tus éxitos, y ve a cumplir tus sueños, y ve a cumplir tus metas. No te quiero ver así más. Este beso es para ti. Di, yo puedo, yo quiero y yo soy capaz. Dios te bendiga. Un beso grande.